Este sería el punto de partida para la elaboración y puesta en marcha de un plan regional. En directo desde Murcia, en la concentración Murcia contra la pobreza, en este Día Internacional de lucha contra la pobreza, como de las entidades que luchan a diario contra la concentración Murcia contra la pobreza. Ya está comenzada, comenzó a las 7 de la tarde y están leyendo el manifiesto. Una responsabilidad de cooperar internacionalmente y dar asistencia para compensar las capacidades, recursos e influencia de otros estados. Tienen además el deber de ayudar a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en otros países que, sea por las razones que fuere, no están en situación de poder garantizarlo. La cooperación al desarrollo debe ser genuina, es decir, debe estar orientada a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los bienes públicos globales. Y tiene que estar desligada de intereses económicos, de seguridad y de control de fronteras. Desde el 2010, el Estado español, tanto en el gobierno central como los gobiernos autonómicos, ha dado marcha atrás en este esfuerzo de destinar el 0,7%, situándose en los niveles más bajos respecto a los países de la OCDE y en sus mínimos históricos. En este caso, nuestra comunidad se sitúa a la cola de las comunidades autónomas de España en materia de cooperación. Desde aquí volvemos a recordarle tanto al gobierno regional como a los partidos políticos con representación parlamentaria la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos en el Pacto por la Cooperación y la Solidaridad firmado el 4 de mayo de 2015. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible supone una oportunidad para que todos los actores del desarrollo se impliquen y orienten sus esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Nos queda un largo camino por recorrer. Es una labor constante e intensa. Tenemos que ser conscientes del poder de nuestras decisiones y reclamaciones, en nuestro consumo, en las reivindicaciones cotidianas por una sociedad sin pobreza, más igualitaria. Solo con nuestro compromiso de hacer llegar estas aspiraciones a una mayoría de la población, podremos conseguir un mundo más justo y habitable para todos y para todas el planeta, tal y como nos hemos comprometido a través de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Murcia, a 17 de octubre de 2018, no dejemos a nadie atrás. Coordinadora de ONG para el Desarrollo, nuestro agradecimiento cuando hemos empezado a leer el comunicado, porque estéis aquí, como porque estéis todos los años, porque ya nos conocemos prácticamente todos, que el año que viene tenemos que traer a más gente, pero el grupo de gente que se mantiene con fuerza, tenemos que seguir siendo y haciendo y luchando por los intereses de las personas que más lo necesitan. Esa es la meta a la que nos comprometemos y nos ponemos para luchar, seguir luchando hasta el año que viene que nos volvamos a juntar, pero ya esperamos que los datos hayan mejorado. Muchísimas gracias. Hasta el año que viene y hasta siempre. Pues ya acabó la lectura del manifiesto y agradece las entidades convocantes, la presencia de toda esta gente un año más, este 17 de octubre, que insisto, Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. Entonces, Murcia, Plaza Santo Domingo. Y en unos minutos vamos a estar en el
día 401, el día 401 de lucha por una Murcia libre de muros. Sí, recuérdamelo. Sí. Te pierde una. Mira, voy. No, no se ve. El cartel de atrás. No, no se ve. Espera. Voy quitándole un poquito de luz para que hagan la fotografía en este día internacional de lucha contra la pobreza, concentración en Murcia, en la Plaza Santo Domingo. Enseguida estaremos en el día 401 de lucha en la calle, en las vías, por una Murcia libre de muros. Pero también Murcia puede comprobar cómo no solamente se mueve la gente para lograr el soterramiento de las vías, sino que también hay muchísima conciencia social, y esta concentración ya se produce en años anteriores y continúa teniendo bastante éxito, ¿no? Aún así, nos falta muchísima conciencia. La aporofobia, el rechazo a la pobreza, al pobre, sigue en auge, y al mismo tiempo también está en auge la solidaridad y la comprensión. Vamos a hablar con Joaquín. Con un pensionista que también tiene algo que decir. Dime. Pues, ¿verdad? Bien. Igual que no. A ver, Joaquín, ¿nos esperas un momento? A ver, dígame. Al igual que los pensionistas, que también estamos luchando para que todo siga hacia adelante, la pobreza, que cada día ha aumentado más, ¿qué es lo que está pasando? Todas las personas que están dentro y defendiendo a los pobres, yo le doy un abrazo muy fuerte y le digo que adelante, porque ellos se lo merecen. Esta gente que no puede hablar, esa gente que se calla y que nadie la defiende, los que están defendiéndole, yo un abrazo muy fuerte para ellos. Muy bien, pues el próximo día 27, sábado, habrá una gran manifestación en Madrid por un sistema, o sea, en defensa del sistema público de pensiones y por unas pensiones dignas. Dignas, efectivamente, por unas pensiones dignas y por una dignidad de las personas, que tenemos el derecho también a la dignidad que nos tengan los demás y al respeto que nos tengan los demás, porque en este momento la pobreza va en aumento y la dignidad de los pobres y de los ciudadanos va cayendo poco a poco con barro. ¿Su nombre? Mi nombre es Ángel García Ródena y soy médico. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por su aportación, porque es importante que la gente, escuchemos a la gente. Efectivamente, que escuchen a la gente y que la gente sea lo suficientemente valiente para salir y decir lo que está pasando, con ese honor que tenemos todas las personas que estamos padeciendo. Muchas gracias, Ángel. Bien, pues aquí las palabras de Ángel García, médico, y ahora tenemos a Joaquín Sánchez, Joaquín el Cura, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, y que, bueno, en todas las luchas sociales y allí donde hay que defender la dignidad, ahí estás, Joaquín. Sí, bueno, yo llevo muchos años con la plataforma Pobreza Cero, y bueno, siempre todos los años con el 17 de octubre, que es Día Internacional para Erradicar la Pobreza, es un día pedagógico, bueno, de alguna manera especial se tiene en cuenta el mundo de pobreza. Ayer salió el estudio de la APN, donde, por ejemplo, en Murcia tenemos una pobreza de más del 30%, con un 8,6% de pobreza severa. Los datos son escandalosos, porque aparte no que sean datos, Cecilio, es que son personas. O sea, yo sé que es una frase que decimos muchas veces, ¿no? Pero detrás de una persona, de esos datos, hay Antonio, Juanica, que tiene sus hijos, que están pasando hambre, que están pasando necesidad. Cuando te dice un maestro, dice, mira, hay críos que llevan los bocadillos vacíos. Eso está ocurriendo hoy en día, que hay una pobreza infantil de 25%, entonces, bueno, te sorprende que los poderes públicos, que tienen que velar por el bienestar, por la dignidad humana, por el bien común,
pues bueno, sigan deteniendo migajas para estos temas. Y haya gente que se desgarre la vestidura porque va a subir sueldo mínimo interprofesional a 200 euros, o se va a subir ayuda a pensionistas, o se va a subir ayuda a dependencia, que tampoco son grandes subidas, ya, pero bueno, es un avance, todos esos avances sean bienvenidos. Pero bueno, te sorprende que la clase política se desgarre la vestidura y dice, no, hay que bajar los sueldos. Son sueldos de hambre, de miseria. Yo, Joaquín, hace ya un tiempo he estado en contacto y conozco gente que ha sido desociada, ¿no? Y he visto y he aprendido muchísimo de cómo sobrevive. Y creo que ya te lo comenté en una ocasión, hace tiempo que tomo como referencia el kilo de arroz como moneda. Sí. Porque vas a comprar cualquier cosa y dices, esto vale 70 céntimos, eso es lo que vale un kilo de arroz. Y hay gente que tiene que decidir entre el kilo de arroz o la fruta, o el kilo de arroz o la hortaliza, o el kilo de arroz o la carne, el pescado. Y hay gente que no somos conscientes, pero 60, 70 céntimos es muchísimo. Es un kilo de arroz que da para comer para varios días. ¿De qué manera pedagógica tú nos puedes facilitar hoy que tomemos conciencia de en qué estado se encuentran esas personas que viven en una pobreza que no es tan visible? Sí, bueno, hay una pobreza que siempre se ha llamado la pobreza anónima, la pobreza silenciosa, del padre o de la madre que le da vergüenza porque su corazón se destruye, decir que sus hijos pasan hambre, porque ellos son conscientes, pues son de la familia que le echan, por ejemplo, agua a la sopa o agua a la leche, y es real, ¿eh? Eso no estoy diciendo ninguna tontería ahora mismo, yo lo he visto, vamos. Y entonces, pues, tú fíjate, un padre, una madre, una persona que cada día se levanta, es un día insoportable y de falta de futuro. Y como te dicen ellos muchas veces, es que yo cada vez que me levante, ¿a quién le pido yo hoy? Que ya le he pedido a mis padres, le he pedido a mis suegros, le he pedido a mi vecino, he ido a Cáritas, he ido, claro. Evidentemente el nivel de vida es carísimo en este país. La luz ha subido un 87%, la comida sube, los productos básicos suben, y bueno, la realidad es que la gente, cuando tú abres un frigorífico y dices, mamá, ¿qué vamos a comer? Y que no tengo nada. Bueno, entonces, pues la realidad es de esas personas que tienen los ojos, la mirada perdida, el corazón destrozado, que pesan incluso en el suicidio. Pero pasa que, bueno, porque tengo dos hijos, no me quito la vida porque me da miedo la muerte. Pero bueno, es horrendo ver gente que no puede dar de comer a sus hijos, ¿eh? Me comentaba otro día un amigo que tiene una librería, porque la gente no puede comprar los libros. O sea, uno de bachilleres cuesta 400 o 500 euros. ¿Qué hacen los profesores? Pues uno con libros y otro con fotocopia. Pues ya tenemos la división. Lo que tienen medio económico con libros y los políticos con fotocopias. Y Joaquín, y la gente también, que conocerán muchos casos, que ahorran todo lo que pueden en luz y por la noche se iluminan con velas, y que dificulta muchísimo el estudio de sus hijos y de sus hijas. Yo eso también lo he visto. Sí, porque la gente, hay mucha gente que le ha cortado la luz y la tienen que enganchar de tal manera. Yo siempre a la gente digo, enganchar la luz. Dice, eso es ilegal, Joaquín, yo lo digo públicamente, que enganche la luz. Porque es que hay gente que no, que es imposible, los recibos son enormes. Entonces, bueno, pues. Y hay gente que, por ejemplo, la calefacción, eso ya es prohibitivo, ¿no? O el aire acondicionado en Murcia, porque lo que hace en Murcia es algo prohibitivo. Dice, bueno, lo máximo es un ventilador. Pero claro, hay zagales que no comen bien. El ambiente familiar por la pobreza es muy duro. Y ellos lo perciben. Por ejemplo, un crío que adolescente, que dice, mamá, déjame 5 euros, que me voy con mi amigo. Dice, hijo, no te puedo dar nada. Mamá, que no puedo salir con mi amigo, que yo, pues, se van a comprar una Coca-Cola que sale de 1 euro, pero yo no puedo. Y dice, pues no salgo, mamá. Entonces, las relaciones de esa pandilla se rompen, las relaciones de la familia se rompen con sus amigos, porque no pueden salir, como hacía años. Y encima de todo, como tú has dicho muy bien, Cecilia, encima de todo, hay que ahorrar luz, o te la cortan y están con linterna. Lo he visto yo eso, ¿eh? Lo he visto. Con esa de pila y bueno, pues bueno, y las condiciones son pésimas. Entonces, evidentemente, hay gente que muchas veces, a pesar de eso, sigue estudiando, y después que esa gente, a pesar de ese esfuerzo, tiene que abandonar los estudios por las tasas, por los libros y porque es tan caro estudiar que no se lo permite. Tú supones un máster que te cuesta 4.000, 5.000, 6.000 euros. Pues no pueden. Es que además, Joaquín,
Tú imagina, y lo sabes, las becas que muchas veces acaban dando a la gente que obtiene mejores calificaciones, pero es que hay personas que no pueden estudiar en las mismas condiciones que otras. Entonces, hay personas que para lograr un bien o un notable, y seguramente podrían sacar mejores notas, hacen un sobreesfuerzo, porque tienen que aprovechar toda la hora de luz que pueden, tienen que estar ayudando a sus padres, tienen que estar llevando una vida social, como tú dices, algo desplazada, y aún así deciden estudiar, siguen estudiando y no obtienen todos los recursos que se podría. No, pero además fíjate algo que es importante, por ejemplo las becas, que son pocas y no muy cuantiosas, y te la pagan a los 7-8 meses, o sea, no es de, yo empiezo en septiembre y a lo mejor me la pagan en marzo, abril, mayo o junio del año siguiente. Sí. Si tú, por ejemplo, tienes que alquilar un piso o coger el billete de autobús, no tienes dinero líquido en ese momento para esas cuestiones. O la beca, o la paga al principio para disponer de ella, o imposible. Hay gente que ha tenido que dejar los estudios, que tiene beca y tiene que dejar los estudios. Porque si tú, por ejemplo, tienes que alquilar un piso, tú no le puedes decir al dueño del piso, espere usted, que la beca la voy a cobrar, o a tus compañeros, mira, que yo no puedo pagar, y bueno, cuando me dé la beca os doy el dinero a vosotros, que si eso es muy complicado, ¿no? Bueno, y esas son las realidades de mucha gente que tiene que abandonar el estudio, porque no puede seguir estudiando. Cuentan ahí una historia que a mí me conmovió, de un profesor que preguntó por un alumno, que era brillante, y dejó de ir, fue a la secretaría, oye, dame el teléfono a este muchacho que no viene a clase, no sé, es que está malo, dice que es un alumno, vamos, brillante. Dice, no, se ha dado de baja. Dice, ¿cómo que se ha dado de baja? No sé, ha venido aquí y se ha dado de baja. Pues nada, pues él, lo que sea el teléfono, lo llama y le dice, mira, que no tengo medio económico. No puedo comprar libros, no puedo comprar no sé qué, y yo no tengo medio económico. Entonces, pues el profesor lo reescribió y le pagó los estudios. Claro, son excepciones, evidentemente, y el sistema no puede funcionar así. Por la solidaridad de una persona, que está bien, que eso es ejemplar, sino la estructura debe facilitar que la gente tenga el derecho a la educación. Pero es curioso en esto que tú comentas, cómo muchas veces somos las personas, somos la gente la que palia lo que la administración pública no hace, ¿no? Es decir, estamos pagando impuestos para un presunto estado de bienestar y al final es la solidaridad de la gente la que hace que ese bienestar alcance ciertas cotas. Sí, bueno, es un parche, evidentemente. Bueno, ese crío con ese profesor indudablemente le vino muy bien, o sea, está claro, pero tú necesitas que todo el alumnado, hombres y mujeres, tengan un derecho a educación y tengan los medios suficientes para poder estudiar. O sea, estamos cansados de ver gente que, bueno, que sus padres tienen muchos medios, que hacen un máster, tardan en sacarlo no sé cuánto tiempo, hacen otro máster, porque sus padres tienen medio económico. Y después llega el alumno ejemplar, que vale, con capacidades, y dice, es que yo no puedo hacer un máster de 5.000 euros, yo no puedo seguir estudiando, yo no me puedo comprar en bus, bueno, a llamar a eso, estudiar el bus, es decir, nosotros somos del bus. A eso y bachillerato, ¿no? Claro, dice, yo no puedo comprarme un lote de libros de ciencias sociales, de filosofía, de matemática, de química, que vale 500 euros, el lote entero. O sea, yo me acuerdo una vez que compré un libro de economía, que decía, me lo llevo, y dice, vale 56 euros, Joaquín. Digo, ¿cómo que vale 56 euros? Dice, sí, digo, y esto es de la ESO, del tema económico. Digo, jolines, ¿y quién puede comprar este libro? No me lo llevé, claro, cuando digo que vale 56, pues bueno, pero esa es la realidad de una pobreza que se traduce en la vivienda, en la educación. ¿Cuántas veces dice la gente en la farmacia? Aquí viene gente, se toma la atención, dice, no me llevo la pastilla de la atención. Es que tengo la atención bien. Pero bueno, tiene atención bien porque te están tomando las pastillas. Si dejas de tomarte las pastillas, te va a subir. No. Y a lo mejor son, si te cuesta la caja, a lo mejor 3 o 4 euros. Con el descuento, dice, pero es que no tienen 3 o 4 euros en su bolsillo. Con 0 euros que puedes comprar. Mira, eso resume bastante bien lo que hoy aquí se está luchando, ¿no? Con 0 euros, ¿qué se puede comprar? Entonces, evidentemente la gente pues lo pasa muy mal, porque llega. Yo recuerdo una experiencia que a mí me conmovió también hace muchos años. Que llegó una madre que yo conocía, cuando me plantea, dice, ¿me puedes dejar usted 50 euros, no? Digo, sí, como cada mujer, no te preocupes, está. Digo, ¿necesitas más? Bueno, pues a lo mejor. Pues... Y la mujer en un momento de desahogo dijo, bueno, es que yo tengo dos hijas. Y aunque es que las compresas cuestan.
Claro, tú, yo que soy hombre, claro, yo esas cosas pues no la pienso, ¿no? Y fue la que me dijo, Joaquín, que llorando la mujer, evidentemente. Lloró ella, después lloré yo, pero bueno, con 0 euros yo no puedo comprar nada. Y si recuerdo bien, todavía las compresas tienen un impuesto de lujo, tienen un 21%. Sí, ahora creo que lo han bajado un 10%, creo. Bajar, pero pañales y todo esto, creo recordar que tienen todos un impuesto, tampones, sí, de 21%. Igual que la luz. Sí. O sea, el recibo de luz no se distingue entre un hogar y una industria. No, nada. O sea, tú, aunque ahorres luz y de que vaya la calefacción no la ponga, yo he visto entrar en casa donde los abuelos tienen 3 o 4 mantas. Sí. Y dice, muchachos, ¿podemos poner un poco la calefacción? Con la calefacción que no podemos. Sí, es que no hemos visto en pagar recibo este mes. Gente que usa más el abrigo dentro de casa que fuera. Sí, claro, porque es así. Sí, es real. El abrigo que está un poco menos, pues claro, no es que tengan abrigo bonito, pero el que está menos eso lo usa más en casa. Incluso yo he visto personas con 2 abrigos puestos uno encima de otro. Sí, yo he visto pues son las mantas, la bufanda, ¿verdad? Y el hombre con la tapado así, que parece que va una momia, como yo digo. Claro, dice que no podemos poner, que tenemos, se tiene que calentar con esto. Claro, pero es que luego, como tú dices, esto tiene un impacto social, porque llamas a las puertas de estas casas y a la gente le da cierto apuro abrir y mucho, que le vea en esta mucho, situación. Mucho no abre. Sí, es cierto. No abre. Que a no ser que tengan confianza contigo, no abre. Yo he llamado a la puerta y como tú dices, ¿quién es? Cecilio. Entonces ya abren la puerta. Sí. Eso pasa, eso es así. No te dejan entrar. No, que tú liado, pásate otro día y cierra. No. Pero es que luego ese tipo de comportamiento hace que la gente crea que son, no sé, que son gente arisca, gente miedosa, y al final también estas personas están pensando en que la opinión que están teniendo otras de ellas, y eso hace que se aíslen más, que acabe en un ostracismo social. Sí, porque fíjate, yo tengo gente que hablando con ellos dice, 180 personas. Yo ahora mismo, por ejemplo, yo salía con mi amigo, ¿no? Los sábados, los viernes, pues salíamos tres o cuatro amigos, pareja, pero claro, pues salíamos a comer y ¿cuándo tocamos? 15 euros. Pero es que ahora mismo, por ejemplo, yo ya no puedo salir, porque es que yo no tengo para salir. O sea, mis relaciones humanas, me llama mi muchacho, ¿cómo que no te vienes? Vamos al campo este fin de semana, que vamos el domingo a comer una paella. Cada uno ponía el arroz, el otro ponía, en fin. Pero es que yo no puedo poner ni siquiera el arroz. No puedo poner nada. O sea, las relaciones se rompen. Claro, entonces ellos sienten vergüenza de decir, oye, es que no puedo aportar nada. Y claro, tú a lo mejor el entorno en un principio es solidario. Pero claro, eso no se puede mantener durante mucho tiempo. Porque a lo mejor hay una frase hiriente. Hombre, es que siempre te tenemos que pagar no sé qué. Entonces, quien oye eso, le duele tanto, que a lo mejor otro no lo ha dicho con mala intención, sino lo ha dicho con, pues, oye, es que yo tampoco tengo mucho dinero para invitarte un día a comer este fin de semana en mi campo. Entonces, claro, el hombre pues desaparece, la familia desaparece de ese entorno y se cierra. Entonces empiezan los fidales, los ansiolíticos. Y bueno, la vida insoportable y sin futuro. No somos conscientes de cómo influye nuestro lenguaje en la vida de la gente. Porque esto que tú acabas de comentar, yo lo he presenciado, y se nota como la primera frase es como un rayo de sol. Te quema, pero poco. Pero si te vas exponiendo mucho al sol, llega ya un momento que el rayo más claro te quema. El contacto, ¿no? Alguien te toca en la zona quemada y aunque sea una caricia, eso hace que te duela. Y hay gente que no se da cuenta que decir una frase con cierta sorna lo que está haciendo es discriminar a esa persona y excluirla indirectamente, sin querer, pero la hieres. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no salgo a la calle, porque claro, salgo a la calle, sobre todo en los pueblos pequeños, porque las ciudades son más anónimas, son más grandes, pero claro, chacho, pasa que no sé qué, pues no puedo pasar. Pues yo puedo decir a esa persona, oiga, que no llevo nada en el bolsillo. No, pues te invito a una cerveza, te invito. Bueno, pero yo no, si me pasa 3 veces, esa persona, sin darse cuenta, me va a decir, chico, ¿qué te crees? Que soy el Banco de España. Entonces, claro, nos sentimos tan mal, te dice la gente, que yo no salgo a la calle. O evito determinados espacios que sé que me puede encontrar un amigo y que sé que, por ejemplo, que hay un lugar de compra, un bar, pues bueno, me voy por otro lado a pasear. Pero se rompe la relación en la casa, se convierte en un refugio, en una cárcel. Sí.
y encima tú si tienes problemas de hipoteca, que te echan de la casa y te tienes que vivir con tus padres, hacinado, bueno, entonces ya... Tremendo, tremendo. Por eso yo a la gente digo que luche, que pelee por su dignidad, por su autoestima, que vaya a la plataforma afectada por la hipoteca, que se organice y que defienda sus derechos. Joaquín, y para acá, un mensaje para esa gente, que esas personas que están en situación de pobreza y que sobre todo, yo considero, tú añades si hay alguna emoción más, el miedo y la vergüenza son dos estados que en los que le embargan y que condicionan mucho su vida. ¿Cómo pueden esas personas que están en situación de pobreza gestionar su miedo y su vergüenza? Sí, bueno, miedo a la vergüenza y además el sentimiento de culpabilidad. Correcto. Quiere decir que yo me siento culpable de mi situación. O sea, yo he fracasado con mis hijos, yo he fracasado con mi familia, yo soy un desgraciado, no le puedo dar un futuro. Y además, como los políticos nos han hecho, tú eres culpable de tu situación, has vivido por encima de tus posibilidades, es decir, encima todo nos cae un chaparrón de sentirte culpabilizado. ¿Cómo se puede romper ese círculo tan vicioso que te hunde, ¿no? Primero con autoestima y dignidad, es decir, mira, ha ocurrido esta situación en mi vida, yo he vivido como he podido, como he sabido, son circunstancias, yo he perdido el trabajo, no soy gandú, he trabajado 20 años, un pequeño autónomo que tiene una pequeña tienda y que le ha ido fatal la cosa, tiene que recuperar su autoestima y su dignidad. Se tiene que organizar y tiene que buscar espacio de luchar, ¿eh? Y eso es importante, plataformas, yo qué sé, o ir al sindicato mismo, decir, oye, yo no te puedo pagar la cuota, pero yo quiero quiero salir de mi situación, ¿me echáis una mano? Podemos decir que es cuestión de pedir ayuda, porque en el peor de los casos se van a quedar como están, ¿no? Entonces, pedir ayuda entre semejantes y en colectivos y organizaciones que tengan una cierta estructura que les pueda facilitar... Sí, es que no hay otra solución, claro. O sea, no hay otro camino, el luchar, no sé si al final uno puede... Y los resultados, ¿qué digo? Yo no sé si los resultados son buenos o malos. Yo sé que uno lucha, hay cosas que consigue y cosas que no consigue, pero mientras lucha, tienes vida. ¿Cuánta gente ha ido a la plataforma y bueno, ya han recogido su autoestima? Y dice, qué gusto, yo vengo aquí, me desahogo... No sé si conseguiré al final salvar mi casa o no, pero me siento bien como persona. No soy un desgraciado, una desgraciada, no soy un fracasado, una fracasada. Y bueno, voy a mi casa por lo menos con una sonrisa, que no está mal tampoco. Así es, Joaquín. Oye, pues muchas gracias por estos minutos, porque hay que tomar conciencia y siempre el estar tú en contacto con la gente que lucha y además tener... Esa solidaridad hace que seguramente a alguna persona le haga un clic y aportemos algo nuevo. Sí, pues ojalá que nosotros, y después también la gente que sea solidaria, que yo también, que es importante, es decir, que seamos solidarios, que seamos capaces de compartir, que cuidemos los lenguajes que son muy importantes, hablar de no herir sensibilidades. Pues es que ya te he ayudado muchas veces, yo creo que no te puedo decir, claro, cuando tú dices una persona que va a ti desesperadamente, por el lenguaje hace daño. Por eso el lenguaje tiene que ser un lenguaje de empatía, de cercanía, de comprensión. Bueno, y tú puedes decir, mira, es que no te puedo ayudar más. De verdad que lo siento, pero es que no puedo ayudarte más. No tengo más capacidad para ayudarte. Pero eso es distinto a decir, oye, ya está bien, a ver, que yo soy aquí el Banco de España. Claro, el otro se siente fatal. Que cuidemos el lenguaje, también es importante. Muy bien, Joaquín, pues destaco la frase que has dicho, que con 0 euros que puedo comprar, ¿no? Eso es tremendo. Con 0 euros que puedo comprar. Eso es tremendo. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros, Cecilio. Gracias. A Jesús y a... Bien, pues ya veis lo importante que es tomar conciencia de la situación que viven muchas personas que por lo general no vemos y que son personas que viven con miedo, con vergüenza y, como dice Joaquín Sánchez, el cura, el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Murcia, sentimiento de culpa. Tiene miedo, vergüenza y sentimiento de culpa. Yo, mira, tengo que mirar hacia otro lado porque en este caso también siento vergüenza. Me estoy acordando de personas que conozco, amistades, que están en esta situación y me es difícil, ¿eh?, no emocionarme. Y bueno, fundamental también
en un día como hoy, tomar conciencia de lo que es la aborofobia. Aborofobia es un término que se está extendiendo cada vez más, está sonando más. Es un término que significa miedo, rechazo a la pobreza, miedo, rechazo al pobre. Hay, permitidme que diga que el neoliberalismo está metiendo muchísima porquería contra la gente pobre para culpabilizarla y para perpetuar su estado, ¿no? El pensamiento positivo, obligatorio, de que tú tienes lo que atraes, ¿qué pasa? Que eres pobre porque tú lo has atraído. O que tú tienes lo que mereces, ¿qué pasa? Que eres pobre porque tú lo mereces. No. Hay gente que ha llegado a la pobreza de forma repentina, porque se le ha concatenado una serie de desgracias. Hay personas que han nacido ya dentro de la pobreza. Esas personas, ¿qué? Esos niños y esas niñas que han atraído la pobreza, han atraído la pobreza. Mira, menos leyes de atracción, menos estupideces y más solidaridad, más empatía. Más solidaridad y más empatía. La meritocracia, lo mismo. ¿Qué más me da a mí que una persona haya accedido a más estudios? ¿Me estás diciendo tú a mí que esa persona, esos estudios, los ha alcanzado gracias a su mérito o porque ha tenido acceso a ello? Lo que habrá que hacer es que, y es que las personas tengan igualdad de oportunidades de acceso a la educación. Los títulos son el soporte de los débiles. Lo que importa es lo que sabe, lo que hace la persona, la honestidad de la persona. Hay personas pobres que pagan al día. Les sabe mal no pagar al día. Y hay gente que es adinerada, alguna, gracias a que el dinero se lo queda, explota y sabe que adquiere servicios o adquiere productos con conciencia de que no va a pagar ni ahora ni nunca, o va a pagar lo más tarde posible. Así que eso de que entre una persona, por ejemplo, en un restaurante y si aparenta tener dinero, dice, esta es una persona importante, eso es otra manera de discriminar a la gente pobre. ¿El dinero hace la importancia? Bueno, es que siento también cierta indignación. O aquí, por ejemplo, cuando en Murcia hay mucha población marroquí, y cuando una persona es pobre, es moro. Cuando un marroquí es pobre, es moro. Y en cambio, si es rico, es un jeque o es árabe. O sea, es que es una cosa salvaje. Como estas, así. Como estas, hay así. Como ha dicho Joaquín Sánchez, el portavoz de la plataforma afectada por la hipoteca en Murcia, cuidemos nuestro lenguaje. Sobre todo, estemos pendientes de nuestro lenguaje, porque la aborofobia, al igual que el machismo, lo llevamos dentro. Es algo que nos inculca. Es algo que, de hecho, cada día en este sistema nos va alimentando. Entonces nos tenemos que desmachitar, nos tenemos que desaborfobizar, por decirlo de alguna manera. Es decir, una cosa es la persona que siendo machista no quiere cambiar, esa es machista, esa persona, o la persona que siendo aborofóbica no quiere cambiar, sigue no respetando a los pobres, sigue sintiendo temor por los pobres, ¿no? Hay una calle que hay algunos pobres y dice, este me va a robar, sigue rechazando a los pobres. Pues esa persona, si no quiere cambiar, pues sí, es aborofóbica, pero en general podemos decir que tenemos fobia a la pobreza o que padecemos machismo, pero lo podemos cambiar, nos podemos desmachitar, nos podemos desaborofobizar. Bueno, hablando también de pobreza, nos vamos a ir a el otro lado de Murcia, como cada día, 401 días luchando por una Murcia libre de muros, luchando porque las vías del tren estén soterradas. Ahora mismo el proyecto del gobierno actual es que las vías van a estar soterradas y que el muro debe estar 8 meses. Hay gente que no quiere muro ni siquiera 8 meses, ni siquiera 8 semanas, ni siquiera 8 minutos, ni 8 segundos. Hay gente que quiere que por lo menos haya una manera fácil, accesible, la palabra clave, accesible, de pasar al otro lado. El gobierno parece que está estudiando esas posibilidades, pero hay que comprobarlo, y la gente permanece vigilante. La gente permanece vigilante. Bueno,
pues nos despedimos con, a ver, en la concentración. En la concentración Murcia contra la pobreza. Y bueno, y aquí pues una de las entidades con las que, y lugares de referencia para luchar contra la pobreza y concienciarnos, pobrezacero.org. Hasta dentro de un rato. Finsara.